El pasado viernes le informamos de un trágico, de un impresionante accidente automovilístico que ocurrió en el Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Cuatro personas perdieron la vida y el conductor prácticamente resultó ileso. La causa, la mezcla de alcohol y el volante. Así fue captado por las cámaras de seguridad, circulando a 184 kilómetros por hora sobre Paseo de la Reforma. A las 3 de la mañana con 33 minutos, el vehículo BMW terminó su carrera contra un poste. Cuatro personas que iban a bordo perdieron la vida. El conductor del vehículo prácticamente resultó ileso. Se trata de Carlos Villuendas, quien 12 horas después del fatal accidente se encontraba así, aún bajo los efectos del alcohol y dormido en la cama de un hospital. Su grado de alcohol era tal que no pudo responder los cuestionamientos de las autoridades. Apenas pudo balbucear que no recordaba nada y se durmió. Mientras soportaba su cruda, en el forense de la ciudad estaban los restos de sus cuatro acompañantes que fueron identificados como Carlos Martínez, Fernando García, Claudia Ivonne Reyes y Carla Saldaña. Los cuatro perdieron la vida en un instante. Horas antes del accidente habían estado bebiendo en un bar. Después de las 3 de la mañana, salieron y abordaron el auto de Carlos Villuendas. Viajaban a toda velocidad. La Procuraduría Capitalina y el bufete de abogados que apoya a las familias de las víctimas presentaron a Carlos Villuendas ante un juez, el cual ordenó remitirlo a una prisión. Hoy, el hombre de 33 años de edad está en el reclusorio norte acusado de la muerte de sus cuatro acompañantes. Para Imagen, Carlos Jiménez. De verdad que qué tragedia. Yo no sé si usted esté enterado también de los detalles de esto, pero Carla, la última de las mujeres que identificaba a mi compañero Carlos Jiménez, estaba ya planeando su boda, se había casado por lo civil, en secreto, estaba planeando la boda y finalmente estas historias no solamente son las muertes, no solamente es el impacto periodístico que pueda tener, sino el cambio total y absoluto, la tragedia que se da y el luto que se vive en cada una de las casas de estas cuatro familias. Y también, por supuesto, ¿no?, la tragedia que va a vivir el responsable o irresponsable de este accidente, que va a enfrentar cargos por delitos de homicidio culposo con el agravante de conducir bajo el influjo del alcohol. De acuerdo con el artículo 141 del Código Penal del Distrito Federal, la pena va entre los 6 y los 20 años de prisión por cada una de las víctimas. También tendrá que hacerse acreedor a una multa que se va a determinar para resarcir los daños. Más adelante le voy a explicar exactamente de qué forma el alcohol va influyendo en la persona y que es bastante grave, de verdad, no lo haga. Usted, yo no soy ni moralista, ni mucho menos, ni le voy a decir que no tome. Usted haga lo que quiera, pero si va a tomar, le ruego, por favor, tome precauciones, váyase en un taxi, en transporte público, con un conductor designado, con un chofer, como usted le alcance, pero por favor, no vaya a tentar al destino como lo hizo este imbécil que acabó con la vida de cuatro personas.